La enfermedad de Vic, neuromielitis óptica, recientemente también llamada espectro de enfermedad asociada a neuromielitis óptica, es una alteración que afecta la médula y el nervio óptico y se caracteriza por ser una alteración a nivel autoinmune, crónica y degenerativa, que afecta principalmente a mujeres mayores de 45 años. Esta enfermedad no se conocía mucho de ella hasta recientes fechas, aunque se describió desde 1892, precisamente por Eugène de Vic, un francés que vio algunos casos, él uno y otros 16 de sus compañeros, en donde veían que los pacientes tenían problemas visuales, a veces pérdidas visuales bilaterales asociadas a problemas de fuerza en ambas piernas o incluso también en los brazos. Sin embargo, es hasta hace 15 años aproximadamente que se detecta que hay algunos anticuerpos que se llaman anticuerpos de anticoporina 4, que son los que nos llevan a un diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple y definir a la neuromielitis óptica como una enfermedad o una entidad nosológica independiente. Las manifestaciones principales de la neuromielitis óptica son alteración de la agudeza visual. Entre ellas, la más conocida es neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico. Esta inflamación trae como consecuencia un cuadro muy típico que se caracteriza por una mancha en la visión. Esa mancha puede ser que vaya creciendo y se acompaña de un dolor. El dolor es alrededor del ojo, puede ser de un ojo, puede ser de ambos o puede empezar en un ojo y posteriormente aparecer en ambos ojos. Los pacientes también pueden llegar a tener alteraciones a nivel medular. Estas alteraciones a nivel medular se caracterizan porque el paciente tiene disminución de la fuerza de las piernas o de las manos, limitando su marcha. Sienten que arrastran los pies o incluso no pueden caminar, se cansan mucho, llegan a usar bastón o llegan a utilizar la silla de ruedas. Otra característica importante de afección de la médula espinal es alteraciones de la sensibilidad, es decir, sienten adormecimiento, hormigueo en las piernas, en las manos, en los brazos, rigidez tanto o espasticidad tanto de las manos o de las piernas. No necesariamente aparecen juntos, pueden aparecer de forma separada. Lamentablemente es una enfermedad tan agresiva que el diagnóstico oportuno a veces no es tan complicado. La otra enfermedad que siempre va a ir como en referencia a esto que es esclerosis múltiple, a veces el diagnóstico es tardío porque pueden pasar años completos con síntomas tan sutiles que pase desapercibido y no se haga el tratamiento o el estudio adecuado para diagnosticarla. Sin embargo, en esta enfermedad suele ser tan agresiva que en cuestión de 5 años, hasta el 50% de los pacientes pueden tener una ceguera que puede ser de uno o ambos ojos y ya tener una importante limitación a la movilidad. Pues llega en el momento de mi segundo bebé, a los 2 meses de que había nacido mi bebé, empiezo a tener dolores de cabeza fuertes. Yo pensé que era a raíz de la preeclampsia que había tenido con el embarazo, pero no era muy diferente toda la situación porque había mucha fatiga y de repente un día amanece así de repentino es porque ya no veía, volteaba a ver hacia la luz de la ventana y mi ojo ya no veía más que manchas negras, oscuras. Entonces empiezan a tratarme en Hospital General, pero no dan con un diagnóstico claro, decían que era desprendimiento de retina, me envían a Hospital de Tercer Nivel a La Raza. Y con pruebas médicas en mis ojos ven que el nervio óptico está inflamado, pero nada más, o sea, no se encontraba ninguna otra afectación más que eso, un nervio óptico inflamado y ya, pero yo seguía sin ver. Finalmente se resuelve con un tratamiento de prednisona, tomada, muy ligero, y a los pocos meses yo estaba sin secuelas en el ojo. A los 10 meses vuelve a repetirse lo mismo, pero ahora del otro lado, el otro ojo. Y ahí sí deja secuelas un poco más severas. Se quita, así como viene otra vez con tratamiento de prednisona oral tomado, se vuelve a quitar. Y lo dejan como, pues como un episodio de algún virus en mi ojo que inflamó el nervio y se acabó.
Y durante 10 años ese fue el diagnóstico, ¿no? De lo que me había pasado, porque no se vuelve a repetir. Viene el adormecimiento de piernas, que yo lo achacaba a la posición con la que trabajaba, que siempre era sentada. Después de 10 años vuelven otra vez la ceguera en ambos ojos. Comencé desde el 2000. De pronto comencé a sentir una molestia. Trabajaba por las noches. Una mañana ya al regresar a casa, que ya terminó el turno, ya sentí una molestia enorme, digamos, en la columna. Yo dije, no, pues es por haber estado sentada toda la noche, traía el pantalón, tal vez me apretaba, lo pensé así. Tuve que detenerme para llegar a tomar la micro, me detuve un poquito y descansé y pasó tantito el malestar y pude avanzar. Al llegar a casa, pues fue normal. Continué con mi vida normal, llevé a mi hijo a la escuela y ya de ahí comencé. Día con día, como que fue avanzando. El primer brote, digamos que fue en el 2003. Ahí perdí el ojo derecho. Y de hecho ya no hubo nada por hacer, quedé totalmente ciega de eso. Me acostaba, se me dormía la cabeza de un lado, volteaba del otro. Obvio, lo comentaba con el médico, pero no sabían explicarme el por qué eran esas molestias, esos síntomas. Bueno, es complicado detectarla, no tanto por los síntomas, porque como pueden ver, los síntomas son muy claros, muy específicos de una enfermedad cuyos síntomas son muy, muy evidentes, pero es una enfermedad poco conocida, es poco frecuente a nivel poblacional y es una enfermedad en la cual aparece, llega a unas manifestaciones importantes y después desaparece, es decir, es recurrente y esto hace difícil su diagnóstico. Puede ser que una persona tenga disminución de la agudeza visual con o sin tratamiento. Desafortunadamente, sin tratamiento queda con secuelas, pero la enfermedad puede estar apagada por algún tiempo y en un futuro vuelve a tener los síntomas. Entonces, tanto la presentación de la enfermedad como la poca información de parte de médicos que no son especialistas en neurología, pues hace que no se detecte de forma oportuna. Los datos pueden ser muy sutiles y desgraciadamente si fueran tan sutiles, la realidad es que son tan frecuentes y tan comunes que sería complicado que uno pensara en primera instancia en una enfermedad que realmente, si lo vemos por estadística, es infrecuente. Las enfermedades autoinmunes, todas ellas, se manifiestan de forma distinta de persona a persona. En algunas personas, afortunadamente, suele ser como su monstruo interno estas cuestiones autoinmunes y generalmente pueden tener evoluciones que no sean tan agresivas. Sin embargo, en esta enfermedad, la gran mayoría suelen tener evoluciones bastante más lamentables y bastante más incapacitantes. Es una enfermedad que no es curable y que durante su evolución nunca va a tener una mejoría, sino que a lo largo del tiempo cada vez va a ir limitando más la función o deteriorando más algún órgano. Lo ideal es atacar a la enfermedad lo antes posible. Puede presentarse de forma no muy agresiva, pero puede ser que en cualquier momento se reactive con mayor fuerza. Entonces, no tenemos con claridad la certeza de cuándo va a ocurrir esto. Por tal motivo, en cuanto se detecta el diagnóstico de neuromielitis óptica, hay que dar tratamiento, independientemente del número de lesiones que se tengan o el número de brotes previos, el género o los medicamentos que se han tomado previamente. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que las defensas de nuestro cuerpo, por alguna razón que desconocemos, se ponen en contra de nosotros, de tal forma que los medicamentos que les damos a los pacientes hacen que disminuya la cantidad de defensas. Hay medicamentos que disminuyen la cantidad de defensas en general, que son inmunosupresores,
Y recientemente hay medicamentos que son muy específicos y nos ayudan a disminuir solo las defensas que están confundidas. El tratamiento que les he comentado es un tratamiento preventivo. El tratamiento con inmunosupresores es para evitar que haya brotes. Pero sin duda es muy trascendente que cuando tenemos en un momento dado el brote, la aparición de neuromielitis, en ese momento se tienen que dar esteroides a grandes dosis por vía intravenosa, y este fenómeno que va a ocurrir de desinflamación es lo que va a evitar las secuelas. Es una enfermedad muy caprichosa. Puede ser que muchos pacientes se hayan dado cuenta que tienen neuromielitis óptica y desde el primer brote que tuvieron llegaron a tener discapacidad. Y hay algunos pacientes que han tenido muchos brotes y de todos se han recuperado casi al 100%. La enfermedad desafortunadamente es impredecible. Piensan que es un trastorno psicológico, que yo creo inventar esas dolencias por llamar la atención, pero yo decía que me dolía y que me dolía hasta que finalmente me envía el IMSS al psiquiatra y ve el psiquiatra, hace pruebas y ve que efectivamente mi ojo ya no ve el lado izquierdo. Entonces es cuando empiezan a detectar que era una enfermedad desmielinizante, agresiva y discapacitante. Y esto llega ya un poco más severo cuando en mayo del 2011 llega una mielitis. La mielitis destroza parte de la médula y me quedo sin caminar del lado izquierdo, rengueando, arrastrando el pie, y después viene con los brazos, agresiva. Entonces el neurólogo inicia el tratamiento con rituximab, que es lo que hasta este momento ha controlado, digamos, un poco los brotes, que han sido muchos, pero no tan severos, amortiguando un poco con lo que es la quimioterapia del rituximab. De hecho, me habían dicho que mi problema se llamaba neuromielitis óptica, pero nunca me explicó la doctora que cómo iba a reaccionar o qué iba a pasar conmigo. Nunca me dio un medicamento como tal, pero no me dieron el medicamento adecuado, tal vez para evitar no haber quedado tan joven sin poder caminar. Cuando caí al principio totalmente suelta de mis brazos, no tenía fuerza ni para marcar un número telefónico en mis dedos, nada de fuerza. Pero poco a poco fui recobrando un poquito las fuerzas. Digamos que desde el 2001 me dieron el medicamento, la ciatoprina. Con esa comenzamos. Pero la verdad yo no sentí nada de una mejoría. Al contrario, para mí iba yo empeorando. Ya no alcanzaba yo llevar a mi hijo a la escuela porque me cansaba. Lo llevaba por escala. De esa manera me califiqué. ¿Por qué? Porque descansaba. Pasitos avanzaba. Tenía que sentarme porque ya no podía sostenerme. Ya sentía que mi lumbar ya no tenía fuerza. Pero desde un momento el neurólogo, él ubica perfectamente la enfermedad y dice: estoy sospechando que sea síndrome de Devic por los 10 años que yo llevaba de trayectoria y las secuelas que había dejado en los ojos y todo esto, reunía, digamos, los requisitos para nombrarla de esa forma. Se inicia el rastreo en mi sangre con el suero y la prueba de acuaporina. Y lo hace el Instituto de Neurología y a los meses siguientes sale el diagnóstico de positivo. Empezaba la prueba de acuaporina. Empezaba a verse aquí en México esa prueba. Teníamos la necesidad en el instituto a finales de los años 2000, bueno, estoy hablando de 2008, por ejemplo, 2007, cuando se tenía la sospecha de un diagnóstico de neuromielitis óptica. Entonces se tomaba la muestra de líquido cefalorraquídeo y sí solicitábamos que se procesara. Esto basado en estudios y artículos de la Clínica Mayo, que es quien determinó la presencia de este anticuerpo. Ellos fueron como tal los pioneros para la realización de esta medición en líquido cefalorraquídeo. A partir de ellos fue que en otros centros a nivel de Estados Unidos y de Europa
se empezaron a generar las mediciones. Ocurre un fenómeno importante a nivel de México y Latinoamérica, que neuromielitis óptica, a diferencia de esclerosis múltiple, tiene mayor prevalencia, es decir, es mucho más frecuente en países latinoamericanos y en México, por ejemplo, que otro tipo de enfermedades. Y esto nos hizo y nos obligó a que nosotros buscáramos desarrollar la técnica también, que también hiciéramos aquí nuestra propia técnica. Como a inicios del 2010, investigadores tanto clínicos como investigadores básicos acudieron a otros centros, en particular en Innsbruck, para aprender técnicas. Actualmente ya existen muchas técnicas para determinar la medición de anticuerpos antiacuaporina. Y de esta forma se pudieron hacer por primera vez en México, fue el primer lugar en donde se pudo hacer la medición de anticuerpos antiacuaporina en el Instituto de Neurología. Más o menos la estadística actual comentan que hay una incidencia de alrededor de 1 a 2 pacientes por cada 100.000. Es una enfermedad infrecuente. El gran problema es que, al igual que esclerosis múltiple, otra enfermedad que va de la mano, afecta a personas que son jóvenes y que son activas todavía y laboralmente pues, funcionales. Y lamentablemente en esta enfermedad, que el curso de la evolución en 5 a 10 años los lleva a la invalidez, pues deja repercusiones muy importantes, no solo a nivel económico, sino a nivel familiar. El 2002 caí sin poderme levantarme como 2 meses, pero como me daba mucho ejercicio, logré levantarme, pero no con fuerza, no con muchas fuerzas. Caminaba, pero para mí era dificultoso caminar. En enero del 2001 dejé de trabajar, comencé con vías urinarias, me tapaba, molestias increíbles. Me daban medicamentos y medicamentos, nada me hacía, pero ya empezaba yo con el problema. Era una persona muy activa y de pronto verse uno en esa situación, la verdad que sí es bastante difícil. ¿Cómo atacarla? Pues yo por mí misma busqué ayuda. Pues ya no con médicos, sino me iba a psicólogos, a psiquiatra. De alguna manera yo tenía que sacar lo que yo sentía. En mayo del 2011, que fue que me dio el brote más fuerte, empecé a conocer lo que eran los brotes de mielitis y en ese momento ya no me dan el alta porque ya no era una persona apta ni para mi trabajo, que era de oficina, ni para deambular yo sola en la calle. Ya corría un riesgo de un accidente o de otra cosa. Y después de un brote, las recuperaciones son muy largas. Tienes que poner mucho empeño en volver a caminar, en volver a mover los brazos como lo hacías antes. Y eso a veces es muy difícil porque sí puedes a lo mejor llegar a recuperar algo, pero no todo lo que ya perdiste. Entonces yo dejo de mover 3 dedos casi. Para un trabajo de secretaria, eso es así como que muy discapacitante, tal vez el ojo ya no sirve, la mano ya no obedece, los pies ya no te llevan a donde quieres ir, ya no puedes caminar, no puedes salir a la calle a hacer lo que tienes que hacer de trabajo. Entonces ahí se corta mi relación laboral y empiezan las pérdidas a las que te lleva esta enfermedad, ¿no? A veces la fatiga nos gana a nosotros en el día. Amanecemos con días muy, muy buenos o días muy, muy malos. Y esto es en general, lo he leído en los grupos de las redes de amigos que sufrimos esta enfermedad, es en general. O sea, todos somos una misma dolencia, nos identificamos porque padecemos esto. El hecho de que mucha gente no te entienda porque ya te cansaste, porque hoy no te dan ni ganas de mover los pies, o porque hoy tienes un dolor tremendo de cabeza porque tus ojos se están afectando. Luchar con algo que no es conocido, que nadie tiene conciencia bien a bien de cómo funciona o cómo se comporta, y por eso muchas veces no te entienden, incluso hasta te dicen, tal vez sea desánimo, tal vez sea flojera, y no es nada de eso. Es esa enfermedad destruyendo poco a poco tu cuerpo. Este monstruo, cuando se empieza a despertar, es agresivo, es egoísta porque te frena, no te deja pararte, no te deja siquiera hacer el aseo personal porque te duele, te molesta,
te atrapa y te encasilla ahí en un solo lugar y de ahí no te puedes mover a veces porque te duele mucho. La batalla contra mí, contra la enfermedad, pues ya no es, se trata de echarle gana, porque las ganas, obviamente, el ser humano las tenemos para todo. Es uno mismo, tener la certeza, tener mucho esfuerzo, muchas ganas de la sobrevivencia como tal y estemos. Pues simplemente tratar de seguir adelante, es seguir con nuestro esfuerzo y poder realizar las pocas cosas que podemos hacer como tal. Pues bendito Dios, puedo lavarle con mucho esfuerzo una ropa, lavo la ropa de mi esposo, lo mío, que no sea muy pesado. Pido ayuda para que me ayuden a tender la ropa, sí, porque al lavar me canso, ya no puedo tender. Puedo prepararle una sopa, cosas pequeñas, que no tenga que cargar, quitar de la estufa, ponerla en la mesa o donde vaya. Ahí requiero ayuda porque no tengo fuerzas, con peligro de quemarme. Y aquí lo más importante es que uno no siente. Me puedo cortar una pierna y no siento. Pues vas a tener que hacer otras cosas y pensar en, con esto que me queda, en qué puedo funcionar, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer con estos pies que a veces arrastro? ¿Qué puedo hacer con estas manos que a veces no cargan nada? Tengo el conocimiento aquí, pero ya no tengo la fuerza en un cuerpo que ya no te obedece, que ya no funciona, que se ha ido deteriorando y que cada vez es más difícil levantarte, moverte, caminar. Entonces tienes que reunir todo eso y pensar como para qué sigue después de esto, ¿no? Llega el compromiso de que estás en un equipo que se llama familia y tienes que echarle las ganas con lo que tengas, con lo que aún puedas funcionar. Entonces tomé una mesita, un diablito con el que junto mis cosas y diario voy a la escuela primaria a hacer venta de bolsitas de fruta, una pequeña venta con la que ayudo a mi familia a tener un poquito más de ingresos. Vivirlo en pareja es difícil, más que podría decir yo, un gran porcentaje de las chicas que padecemos esto ha perdido a su pareja y se ha ido, porque esto espanta a cualquiera y más a nosotros. Entonces un día leí que la enfermedad llega y no te pide permiso, se instala en tu vida y no te queda otra cosa que aceptarla, ¿no? Y vivirla. Pero para la pareja no, para la pareja es, la vida le pregunta, ¿aceptas vivir con alguien? Y es su decisión si quiere vivir con el débil. Y pocos le dicen que sí. En mi caso, soy afortunada, tengo un compañero que comparte conmigo los días muy buenos, pero también los días muy malos. Y amanecemos a veces mano con mano en un hospital, o le toca lidiar conmigo y con las secuelas de unas quimios severas. Afortunadamente lo tengo a él, tengo a mis hijas, que son dos alitas que me llevan a volar cuando mis pies ya no pueden caminar. Ellos tres son el motor de mi vida. Un día bueno, pues, antes que nada, que Dios nos permita la vida. Y lo segundo, pues ya depende de mí misma, del humor que yo amanezca. Si estoy contenta, pues debo de sonreírle a la vida. Con esto o con otras enfermedades, uno tiene que sonreírle a la vida. Y trato de sonreírle. Y a todo le encuentro humor. No es fácil. Yo creo que para nadie es fácil tener una enfermedad, ya sea esta o otra. Pues dentro de todo, de esa enfermedad, sí. Doy gracias a Dios porque tengo a mi esposo, a mis hijos y tengo vida. Pues lamentablemente yo creo que no solo en México, sino en el mundo, ante estas enfermedades, lamentablemente tal vez
sabemos menos de lo que desconocemos. Y en ese sentido, lamentablemente, aún la enfermedad pues hace más de lo que nosotros pudiéramos combatir. Yo creo que el desconocimiento que aún nos resta de todo lo que nos tenemos que conocer acerca del sistema autoinmune es mucho, y las enfermedades de este tipo siguen siendo sumamente importantes su evolución, más por cómo se manifiesta en cada paciente que por el tratamiento que implementamos. En ese sentido, yo creo que es importante que como médico uno reconozca las limitaciones que existen, y en ese sentido tendremos que cada vez ir conociendo y estudiando más acerca de esto, conociendo más a los pacientes y haciendo nuevos estudios que nos permitan llegar a terapias que nos acercaran más a la posibilidad de curarlas y no solamente de llevar a cabo un manejo paliativo. Es muy importante que se den a conocer, sobre todo en médicos generales, médicos familiares, médicos internistas, médicos urgenciólogos y médicos oftalmólogos, ya que van a ser los médicos quienes van a tener contacto con los pacientes. Los pacientes quienes tienen los síntomas, sin duda van a acudir con alguno de estos médicos. Bueno, al principio, cuando no sabes ni qué tienes, tu lucha es esa, que te crean que en realidad estás enfermo, y hasta que llegas con la persona indicada y te dice el diagnóstico, tú dices, ah, creo que en parte... Por un lado sientes gusto porque dices, ya te conozco, sé tu nombre, pero por otro dices, ¿qué es esto? Ni yo lo buscaba en internet, buscaba la enfermedad, y creo que en esos tiempos, hace 11, 12 años, encontrabas dos o tres páginas y nada más, o lo mismo decía una que la otra. Hoy afortunadamente encuentras grupos de apoyo en Face, blogs, empiezas a luchar contra eso. Si vas al médico, al familiar, a un doctor que no tenga enteramente conocimientos de neurología y le dices, tengo DEVIC, te dice, ¿y cómo se escribe? ¿Y cómo se pronuncia? ¿Por qué no? Ingresé a urgencias hace como 3 meses y los doctores me preguntaban, ¿y eso en qué consiste? O sea, hay mucha desinformación, incluso a nivel médico. Entonces, imagínate, a nivel población, pues estamos peor, ¿no? Porque tú le dices al doctor, fíjese que en mis antecedentes está esta enfermedad, y te dicen, ah, te dan como 10 excusas que no son, 10 razones que no son ciertas, ¿no? Es que te subió mucho la presión y te dio esa enfermedad, y no es eso. El médico no sabía cómo explicármelo, porque de hecho nunca me dieron una explicación como tal. Ajá. Cuando yo caí nuevamente en el 2011, ya estando así con el brote segundo, digamos, ese médico de ahí, de la especialidad de ahí de la raza, me dijo, señora Virginia, si a usted le hubiesen dado un medicamento como tal para la enfermedad que usted tiene, para ese síndrome de Bird, sí, tal vez no hubiera logrado a temprana edad haber quedado así. No fue culpa mía, yo era la paciente. No es hereditaria. Hay cierto porcentaje en el cual en una familia podrían haber 2 personas afectadas con una enfermedad desmielinizante, en este caso neuromielitis óptica, pero es muy, muy raro. El tener neuromielitis óptica no los hace tener más riesgo de que hereden algún otro tipo de enfermedad autoinmune ni ningún otro tipo de enfermedad hereditaria. El porcentaje de mortalidad por neuromielitis óptica es realmente muy bajo. En este tipo de enfermedad, desafortunadamente, sí puede llegar a producir la muerte por esta afección que puede llegar a tener a nivel de los centros regulatorios del sistema nervioso central. Pero eso ocurre de forma muy, muy aislada, es muy bajo el porcentaje. Seguimos todavía evolucionando en todos los aspectos de esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y otras enfermedades desmielinizantes. La neuromielitis óptica sigue evolucionando y nos hemos encontrado con otro tipo de enfermedades como neuritis óptica crónica recurrente, la cual es episodios de neuritis óptica sin mielitis. O hemos encontrado pacientes con neuromielitis óptica que no tienen anticuerpos antiaquaporina presentes, pero que responden muy bien a los medicamentos y que tienen episodios de neuritis óptica y de mielitis. De tal forma que el nombre de neuromielitis óptica o enfermedad de DEVIC
Bueno, pues ahora ha cambiado y ahora se le conoce como espectro de enfermedad asociado a neuromielitis óptica. En esta enfermedad, como en otras que son crónico-degenerativas, el objetivo es tratar no solamente de dar el fármaco que se requiere, sino de tener un abordaje multidisciplinario, porque tenemos muchas limitaciones aún para poder llevar a cabo un control de la enfermedad, y esto es algo que tiene que generar estudios para que probablemente haya terapias más efectivas. Sin embargo, el objetivo es que a nivel hospitalario no solamente exista un manejo propiamente farmacológico, sino que haya un área de apoyo que permita al paciente tener, a pesar de la evolución de la enfermedad, mayor calidad de vida. Esto es, con menos dolor, con la mayor movilidad posible, y por eso hay áreas de rehabilitación, hay áreas para el manejo del dolor, para tratar de que todo esto sea más llevadero. Lo más doloroso, dejar de ser lo que era hace 11, 12 años, ¿no? Y pienso, no, si alguien me hubiera preguntado, ¿tú te crees capaz de hacer esto? Yo me hubiera acobardado y nunca hubiera yo dicho que nunca hubiera podido enfrentar una situación como esta. A las personas que ya lo tienen, pues yo pienso que es el clásico, echarle ganas no funciona. Es conócela, enfréntala y lúchale, porque es así, esta situación. Es difícil, se resume en una palabra, pero es muy difícil llegar a conocerla y a enfrentarla, y no te queda de otra, porque esa es parte de la recuperación y de que estés bien.